tribu en el 88.7 de su dial, transmitiendo desde Almagro, tiene el agrado de presentarles un programa dedicado a la percusión y sus ejecutantes. Locución, Marisol Martorell. Presentación de microbios comerciales, Tobías del Mato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Duelo de Tambores, la primera presentación en vivo. Para mí es un honor, un orgullo estar acá en El Rojas, presentando este programa que ya hace un año que está en el aire. Un año, digamos, en FM La Tribu, está con nosotros Ernesto Lama, que es el director de la radio. Me acompaña desde hace unos meses Marisol Martorell, que está con nosotros. Buenas noches. Y hoy vamos a tener una noche espectacular, con una clínica de percusión, una excelente clínica a cargo de dos músicos muy importantes, que son, en primer lugar, Marcelo García, y en segundo lugar, Julio Vladi Figueroa. Ellos van a estar acompañados por excelentes músicos también, algunos de ustedes conocidos, y va a cerrar esta noche el grupo Proyecto Latino. Yo quiero agradecerles la presencia de todos ustedes. Este va a ser un buen programa para escuchar y ahora también para ver. Ernesto Lamas está acá un poco representando a este medio alternativo FM La Tribu y tiene algo para decirnos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La Tribu es un medio chiquito, es un medio que está llegando nada más que a dos o tres barrios de Buenos Aires, y los programas tienen que inventar estas cosas para encontrar oyentes que, aunque sea, puedan venir a ver el programa, como el caso de Duelo de Tambores, como el caso de otros programas que también hacen estas presentaciones en vivo. La Tribu es un medio experimental que nació hace 3 años, cumplimos hace poco 3 años, que intenta ser alternativo y que intenta ser comunitario. Nació porque había muchas voces, y hay muchas voces que no tienen espacio en otros medios, hay mucha música que no tiene espacio en otros medios, y el programa de Raúl es un programa que, como muchos de los que están en la radio, buscan justamente suplir esa ausencia de voces en los grandes medios y esa ausencia de música en los grandes medios, de músicos que quizás por no estar bancados por una gran compañía discográfica o por una empresa patrocinante detrás, es muy difícil que se los pueda escuchar, y bueno, muchos de los que estamos del otro lado del micrófono nos perdemos la oportunidad de escuchar. La Tribu existe porque existe gente del otro lado que busca nuevas voces, nueva música. Existe porque hay gente que quiere un medio sin censura y un medio plural, y existe porque hay muchos duelos de tambores en el aire que permiten que pueda seguir existiendo. Han ayudado a construir este programa que ustedes tienen en sus manos, Latin Drum, a Roger Hout, que es el auspiciante, que realmente se portó muy bien con nosotros y al cual yo personalmente, y en nombre de los músicos también, estamos muy agradecidos, y al Instituto de Danza Organizadora. Esto es todo, y que disfruten de esta noche de Duelo de Tambores, y ya lo dejo en compañía de Marcelo García junto a Damián Nicholson y Eliezer Freitas. Gracias y que disfruten. Thank you.
gracias. Quiero presentar especialmente a mi compañero de acá del trabajo, Eliezer Freitas Santos, de Brasil. ¡Arriba Brasil! Bueno, muchas gracias. Hay una especie de creo que nos va a acompañar. Bueno, el tema de recién se llama África. El próximo tema que voy a hacer es Aquí Ahora, pegado a Candombe del 5000. Thank you.
organizador de todo esto, Raúl Serapu, me pidió especialmente que yo le contara un poco algo acerca de la música étnica. Es un poco difícil para un músico hablar, porque bueno, para no caer en una cosa seria de conferencia y todo esa mano, ¿no? Pero simplemente lo que yo puedo hacer es comentarle lo que para mí significa y, digamos, le puedo comentar lo que me ayuda para el estudio del instrumento y para el estudio de la música en general, ¿no? Para los que no saben, están presentes, la música étnica es la música de las etnias del mundo, es la música primitiva, lo que va quedando de la música primitiva. Yo creo que algunas veces escuchando música étnica me parecía escuchar a Stravinsky, a Miles Davis, a los Rolling Stones, a Bartók, porque de alguna manera el rock, digamos, yo me imagino cuatro o cinco tipos de la época de las cuevas, de las cavernas, golpeando con huesos y sobre piedras. Yo pienso que la música, esa vibración viene de lejos, ¿no? Y bueno, según dicen los científicos, hay una información genética en nosotros, o sea, como una data grabada. Y yo creo que de alguna manera, cuando uno escucha música étnica, sirve para descubrirse a uno mismo, ¿no? Por lo menos es la experiencia que yo tengo. Después, ¿qué más podría contarles? Acerca de la música étnica. Yo pienso que, digamos, de alguna manera hay que descubrir en uno al chamán, al brujo, al músico de tribu. Porque el arte, digamos, es un acto de magia. Por lo menos yo creo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solamente es técnica todo. O sea, si a todo eso que estoy hablando se le suma la técnica, es fenómeno. O sea, el producto creo que tiene que ser bueno. Porque si no, uno como una maquinita de almacenar información, que está fenómeno. Pero bueno, yo creo que tiene que ir en paralelo con esas cosas, ¿no? No quisiera hablar mucho más de esto, pero después voy a decir unas palabras más, ¿no? Para no caer demasiado serio en toda esta historia. Bueno, el próximo tema lo voy a hacer con Damián Nissenson en saxo. Damián Nissenson. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias. Bueno, ya va llegando al final. El set este. Sí, tiene que ser cortita, pues si no sabes qué. Este es eso. Más vale este. Bueno, tengo un machete por acá. A recordarme de todo. Bueno, estas son cosas que Raúl me pidió que comentara, más o menos. O sea, porque me vio algunas veces hacer estas cosas raras y me dijo, ¿qué es eso? ¿Estás loco? O sea, bueno, no es que estoy loco. O sea, un poco loco estoy, pero digamos, también hay algo coherente atrás de todo esto, ¿no? Yo pienso, por lo menos esta es una forma empírica, yo lo fui probando de a poco, que el uso de cualquier instrumento hay que comprometer el cuerpo. Porque, bueno, el cuerpo es el primer instrumento que tiene que sonar, porque por más que uno tenga mucha plata y se compre el mejor instrumento, si esto no suena, no pasa nada. O sea que, un poco, en lo que hablaba recién de la música étnica, a mí me incentiva para este tipo de cosas, ¿no? Hablaba de recordar al brujo, el chamán y todo eso. Por otra parte, los instrumentos no suenan solo, es importante de que uno, digamos, trabaje el muñeco para que la cosa fluya, ¿no? Todo esto que les comenté simplemente son experiencias personales, digamos que fui dándome cuenta improvisando en grupo, solo, probando, perdiendo la vergüenza, qué sé yo, eso es una que hay que vencer también, ¿no? Porque si no, si uno siempre, digamos, piensa que, uy, ¿qué van a decir? Digamos, no pasa nada. Entonces, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no? Aprendí mucho con la experiencia de esa manera. Yo prefiero trabajar, digamos, hacer, y equivocarme aunque sea, pero trabajando, porque es mejor trabajar que criticar, me di cuenta de eso también, entonces digo, bueno, voy a empezar a trabajar en vez de criticar. Y para ir terminando, todo lo que ustedes van a ver hoy, lo que están viendo, de alguna manera es un trabajo también en grupo, de trabajar en grupo, exactamente, porque esto fue hecho especialmente con la, digamos, el que nos llamó fue Raúl Ceraulo, el locutor. Después, digamos, colaboramos Vladi Figueroa, colaboré yo. Y bueno, de todo eso salió el trabajo en grupo. Yo quiero agradecer especialmente, porque me estoy yendo, me falta el último tema, al sonidista, porque colaboró, fue todo rápido y lo hizo fenómeno. Quiero agradecer a Luri con las luces. Quiero agradecer, no me quiero olvidar de nadie, bueno, a mis compañeros músicos que trabajaron hoy conmigo, a José Carlos, que es mi asistente, y a todos ustedes por venir. El último tema es de Eliezer, percusionista bahiano, se llama Arco Iris. Espero que la pasen bien, ahora viene un set fenómeno, así que con esto nos despedimos. Bye. Thank you.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos aquí al Rojas. Realmente quisiera decirles que estoy muy contento de que Raúl me haya elegido para hacer esta clínica. Y justamente me acordaba recién en el camarín, hace un par de años hice una clínica así donde traté el tema de la música brasileña, el samba. Y una vez me encontré con un chico que me dijo, qué aburrida tu clínica. Y yo ese día creí que estaba, bueno, dije, a lo mejor estoy equivocado. Quisiera también decirles que quiero dedicar el set que voy a hacer y todos los temas que voy a ejecutar a la memoria de un gran baterista, que es Jeff Porcaro, que me dolió mucho enterarme que lo que le había sucedido, y se lo quiero dedicar a él. Y vamos a empezar entonces por algunos escritos que yo he hecho para saber más o menos de dónde viene el samba y el origen de toda la música brasilera, que más o menos es lo que vengo tratando en la revista Dance y Percussion, que estoy escribiendo ya hace 9-10 números, y voy a empezar por el origen. Según los musicólogos, se han identificado en la música brasileña 365 ritmos diferentes, desde el norte al sur del país. Ritmos que son el producto de un gran proceso de mestizaje que sufrió el Brasil. Este fenómeno se inició desde la llegada de los portugueses en 1500 y siguió medio siglo más tarde cuando los mercaderes de esclavos empezaron a llevar a los africanos. Así fue como el Brasil sufrió ese gran mestizaje y así fue como el blanco se unió con el indio con el negro y el negro con el blanco. Así es que podemos divisar en Brasil diferentes regiones musicales. Hoy específicamente nos vamos a ocupar de la música que surgió en Río de Janeiro, que es el samba. Digamos que las regiones más importantes son Recife, al norte, Bahía y Río de Janeiro. Aquí tuvimos un baiano ahí, Eliezer, presente, y acá tienen un paulista, que soy yo, de San Pablo, y voy a hablar un poco la visión mía del samba. Digamos que todos estos esclavos que fueron llevados por los portugueses llegaron en grandes cantidades. Y se puede estimar, según los estudios de Artur Ramos, que es un historiador de la música y de la africanidad en Brasil, que fueron entre 5 y 15 millones durante los siglos 16, 17, 18 y la primera mitad del siglo XX. 5 y 15 millones, nada menos. Digamos que estos grupos que venían del África se dividían en tres grupos muy importantes. Las culturas sudanesas, representadas principalmente por los pueblos Yoruba de Nigeria, los Daumenianos y los Fanti Ashanti de la Costa de Oro. Luego teníamos otro grupo muy importante, que eran las culturas guineo-sudanizadas o bien negro-maometanas. Y estaban representadas principalmente por los grupos Peul, Mandinga, Hausa y otros grupos menores. También tenemos otro grupo, que es la cultura bantú, constituida por innumerables tribus de grupos Angola, Congolés y Contracosta. Digamos que a pesar de esa gran cantidad de culturas que se entremezclaron, se pueden diferenciar el origen de algunos instrumentos. Por ejemplo, sabemos que el agogó y los tambores son de origen yoruba, la cuica es de origen bantú y el birimbau también. Digamos que se dice que de la cultura bantú viene el samba. Se dice que se originó del batuque angola-conguense, que era una cosa bastante similar a lo que hoy es el samba, ¿no? Pero también el samba es una gran demostración del proceso de mestizaje y de esa gran cultura que tiene el Brasil. Vamos a empezar por un instrumento que es el corazón de cualquier escuela de samba. Digamos que el zurdo es el metrónomo. El corazón es lo que marca el tempo y lo que lleva a toda la escuela, es el grave, el grave. Escúchenlo un momentito. Esas
esa sería la función del zurdo. Y quiero leerles una definición un poco poética que escribí sobre el zurdo y que, digamos, yo trato de siempre, digamos, darle una definición poética a los instrumentos, ¿no? Y escribí esto en base a cosas que leí de muchos percusionistas y llegué a esta conclusión. El zurdo es el instrumento que sustenta la batería de las escuelas de samba. Es el corazón, el metrónomo y la base en la cual los demás instrumentos se apoyan. Técnicamente, es un gran cilindro de metal con un parche de cuero bien tensado en cada extremo que se cuelga en el hombro de cada percusionista. Digamos, se lo cuelgan por una correa de cuero. Se toca con un mazo de madera, aquí sí tenemos algo original, cuya cabeza está recubierta en fieltro para absorber el sonido. El músico utiliza el mazo en la mano derecha para tocar y con la otra asordina el parche. Hoy vamos a reemplazar ese gran cilindro de metal por este, que es un tontón de suelo de mi batería de 16, pero que el resultado que obtengo es bastante similar. El samba, vamos a tener en claro que se piensa en dos. En general, la música brasilera está dividida siempre en compases de dos. Y la característica más importante que hay que saber es que el zurdo apoya los tiempos débiles. Por eso, al tocar samba en la batería muchas veces, no suena demasiado brasilero y con demasiado swing, porque no sabemos acentuar bien ese tiempo débil. Yo acá, ¿cómo hago? Un, dos, un. Tenemos estilos musicales en donde también notamos que el swing de la música está dado en los tiempos débiles. La música centroamericana, el jazz, por ejemplo, que notamos que el swing está en la tercera corchea del tresillo. Un, dos, tres, un, dos, tres. El samba es lo mismo. No sonaría igual si se tocara de otra manera. Y a los chicos, desde chicos en Brasil, se enseña a sentir ese tiempo débil, que es lo que hace que uno mueva las caderas. Eso sería el toque del zurdo. Tenemos también el contrazurdo, que vendría a ser una medida más chica del zurdo, se afina un poco más agudo y lo que hace al ser más chico, al afinarse más agudo, es no molestar esa nota del tiempo débil y tocar en el tiempo fuerte. O sea, toca cruzado. Un, dos, 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 dos. Y tenemos el zurdo, que es el grave, que hace un. Al escuchar se escucha como una pregunta y respuesta. Pero el swing está dado por el zurdo de primera, que es el que toca en los tiempos débiles, y también se lo conoce como maracaná, haciendo alusión al estadio de fútbol, y también como tren y teja, sería temblor de tierra, porque cuando uno escucha que vienen 30 percusionistas tocando esta figura, le puedo asegurar que se le mueve hasta el último pelo del cuerpo. Esto sería lo que yo les podría explicar acerca del zurdo. Ahora vamos a pasar a otro instrumento, voy a tratar de seguir la guía que tengo acá, como en el programa de ustedes, que es el ganzá. Ganzá, o xocalho, como se lo llama. Digamos que la función más importante del ganzá es rellenar las semicorcheas. Digamos que el ganzá cumple la función muy de relleno, además de ser un instrumento muy lindo y que deja el cuerpo bastante libre para bailar.
Ese es el Gansá. Les voy a leer la definición que yo hice acerca del Gansá. Gansá, más conocido como shocalio o shaker en el inglés, es el instrumento que más se ha innovado en una batería. Originalmente era un largo cilindro de metal lleno de pelotitas metálicas, semillas y tachuelas que sacudiéndolo rítmicamente rellenaba los espacios dejados por los demás instrumentos. Con el correr de los años pasó a ser un cuadrado de madera o aluminio con hileras o platinelas similares a las de un pandero. Serían estas platinelas. Y cumple la misma función. Lo que pasa es que se toca de otra manera. Se toca con las dos manos así. Eso sería. Yo realmente, a mí me gusta mucho cómo suena el ganzá viejo, que es este. Voy a tratar de hacerles entender un poquito con el zurdo cómo sería. Más o menos como estoy solo, tratar de mostrarles un poco la función del ganzá. Ahora vamos a seguir con el tamborín. Acá lo tengo. Es esto, que es el instrumento más agudo de una batería de Scholar y Sama. Del tamborín, que es, como dije antes, el instrumento más agudo de una escuela de samba. Digamos que el tamborín se complementa con todos los demás sonidos de la escuela de samba. Técnicamente, como ven acá, es un muy pequeño cilindro metálico con tensión simple, un solo parche de nylon, y es tocado con varillas de plástico de hasta 50 centímetros. Yo lo estoy tocando con un palillo convencional de batería. El palillo se sostiene en la mano derecha y el músico utiliza los dedos meñique, anular y mayor para asordinar el parche. Que es el bocarín y es una mezcla de tamborín con el pandeiro. Se puede usar como el pandeiro. Mis compañeros de gira lo deben conocer muy bien porque voy molestando cada vez que viajamos en avión con esto porque me pongo nervioso. Y también sirve como tamborín. Y este, el tamborín. Tamborín. Vamos al agogó. Este sería el agogó, que yo lo definiría como el instrumento agudito de la escuela de samba.
Este sería el agogó. Le voy a leer mi definición acerca del agogó. Instrumento que fue introducido en las escuelas de samba en los años 50, consta de dos conos de metal soldados a una asta de metal que es por donde se lo sostiene. Hoy día podemos encontrar agogós que varían de 2 a 5 bocas o conos de diferentes tonalidades. O sea, serían estas dos y como tres más. La idea de eso es poder inventar más melodías y más variaciones con el agogó simplemente, tal vez imitando a los steel drums. Ahora, ¿qué tengo aquí? Para mí, el instrumento más difícil que hay en la escuela de samba, que es la cuica. Yo lo que voy a hacer para tocarla es mojar un trapito con agua, porque es la forma que tengo de sacarle sonido. Bajar un poquito el micrófono para que la escuche. Que le voy a leer también la definición que he hecho de ella. Es un cilindro de metal con parche de cuero, tensión simple. Esperen que ajusto esto, se me va para abajo. Ahí está. Les vuelvo a leer la cuica. Cilindro de metal con un parche de cuero, tensión simple y una varilla de bambú por adentro que sale del centro del parche y que fregada con el trapito húmedo, que sería este, produce el sonido más exótico de una escuela de samba y muy, muy llamativo también ese sonido. Es un instrumento que es tal vez uno de los más difíciles de conseguir, porque se consigue más que nada para la época del carnaval. Dicen que este cuero que hay acá es de gato. Siempre me acuerdo para carnaval, mi mamá me decía, dejar a los gatos encerrados en casa porque si lo agarran van a parar a la cuica. Se dice, yo la verdad no quisiera imaginar que hay un micho acá, pero esa es la cuica. Voy a tocar un poquitito más para que escuche. Difícil de tocar. Yo la verdad lo toco con bastante dificultad, me cuesta mucho, pero bueno, con los años voy mejorando. Ahora vamos a pasar al pandeiro. El pandeiro es un instrumento bastante importante porque en las formaciones chicas termina reemplazando
a los demás instrumentos, como podrían ser el zurdo, y reemplazar el gansai y los instrumentos chicos. Porque si juntamos un pandeiro, un violón, que es la guitarra brasilera, y juntamos un cavaquinho, ya podemos obtener una formación y salir a cantar por la calle. Muy similar a lo que es una pandereta, pero tenemos un parche de plástico. Con el pulgar obtenemos el sonido de las notas débiles, que sería el mismo del zurdo, un, dos. Una técnica piola es agarrar un grupo de cuatro semicorcheas y tocar la primera semicorchea en el pulgar. La segunda semicorchea en una especie de galleta, como la que hacen los congueros. El 3 pega casi en el borde de la palma de la mano. Y el 4, volver a pegar con los dedos. Sería esto. Y a velocidad queda esto. Más me gusta y también uno de mis preferidos para tocar. Yo realmente creo que es importante conocer todos estos instrumentos para que a la hora de tocar en la batería uno pueda volcar lo que es realmente lo más parecido a estos instrumentos, porque la batería es un instrumento americano de principios de este siglo y la percusión viene mucho antes, estamos hablando de 1500 cuando empezaron a llegar a Brasil, y bueno, han pasado muchos años y esto se mantiene en muchos lugares. Yo creo que el lugar donde más se mantiene intacto las raíces africanas y lo afro-brasilero está concentrado es la zona de Salvador Bahía. Yo creo que ahí es donde más se ha preservado toda la cultura brasilera. Es tal cual aquí que en la música comercial, la música pop americana, hace sombra, y una sombra muy grande, a toda la cultura brasilera y la cultura afro-brasilera. Pero allí está bastante intacto y yo creo que hay que conocer. Es como tocar la chacarera, a lo mejor en la batería, y es lindo que conozcan de dónde viene, por qué se toca de esa manera, y bueno, y a partir de ahí adaptarla a la batería. Ahora, por último, voy a hablar de dos cosas, que son el apito y el repique. El apito es esto que tengo acá, que es un silbato. Thank you.
Este es el apito que lo usan los directores de la orquesta. La orquesta sería la Escuela de Samba. Él con este apito marca las entradas, las salidas, los breaks, los matices, los colores, todo a través del silbato. Digamos que el silbato para él es como la batuta para el director de orquesta. Él va dirigiendo todo con el silbato. Eso sería un break, por ejemplo. Un aviso largo. Otro break también. Y así varios códigos que van aprendiendo y que obviamente se ensayan, porque no se va a tocar una orquesta, una escuela de samba, porque sí, hay que ensayar. Yo las veces que he desfilado, como mínimo 20 días antes, ya nos hacían ensayar todos los días, más allá de la prueba de vestuario y todo. Tuve la posibilidad de desfilar dos veces en mi vida nada más. La primera a los 13 años, que fue donde me fascinó la percusión, y desfilé en la Escuela de Samba Unidos da Baja Funda, que es de São Paulo. Y la verdad que fue muy hermoso, pero no fue lindo para la Escuela de Samba, porque allá se agrupan como en las divisiones de fútbol, primera, segunda, tercera, y en ese año justo estaba en la primera y se fue al descenso. Pero no porque toqué yo era normal. Eso fue cuando tenía 13 años. Después, bueno, los años pasaron, me vine a vivir a la Argentina. Ahora ya hacen casi 9 años que estoy acá, muy contento realmente. Un país que me ha tratado muy bien y donde he podido formarme culturalmente bien. Con maestros muy, muy capos como Antonio Yepes, que fue el percusionista del Teatro Colón, con el cual estudié toda la percusión sinfónica. Y con Junior Cesari, que es mi gran maestro de música. Y que me ayudó a pasar todo esto a la batería y me enseñó cómo tocar la batería moderna. Y bueno, luego en el año 88 me fui a Salvador Bahía, estuve 3 meses, estuve con músicos de allá, hice unos cursos y cuando me volví a San Pablo volví a desfilar. Desfilé en una escuela más chica, pero bien, igual contento. Y si pudiera hacerlo realmente iría todos los años. Lo que pasa es que uno después se mete con el trabajo y los grupos habitualmente la época que más trabajan es en el verano con el carnaval, así que ya hace varios años que no he podido disponer del tiempo para ir allá a desfilar. Pero les aconsejo a todos, no es una propaganda de turismo, pero si pueden ir, realmente es muy lindo, una experiencia muy, muy hermosa, y yo creo que es una de las cosas más bellas que tiene el Brasil para dar al mundo, la música. Ahora voy a mostrarles un poco el repique, que lo tengo allá en la batería, es mi versión del repenique, y que es, yo creo que la tarea de mayor responsabilidad para el músico de la Escuela de Samba, porque el repenique ayuda junto con el director a marcar los breaks, los cortes, y muchas veces hasta los directores tocan el repique. Y siempre que he visto los tocadores del repique de Brasil, me quedo así con la boca abierta, porque lo hacen fenómeno, lo hacen muy muy bien. Tiene una técnica muy, muy especial, muy particular, y eso me quería referir ahora. Para ir a desfilar una escuela de samba no hace falta tocar todo esto a la perfección. Si un percusionista que se dedica a la percusión profesionalmente los puede tocar, mejor, que los toque bien. Pero para ir a tocar, me he encontrado con muchos argentinos, justamente en el año 88, que estaban ahí tocando, percusionistas, gente que trabaja acá, que justo se había ido allá, y bueno, le daban el tambor y tocaban el tambor, y así desfilar. El objetivo es disfrutar la música, divertirse, hacer que la música haga un bien a nuestras almas y a nuestros corazones. Por eso es importante que sepan esto muy claro. Nosotros a veces que nos metemos en el estudio, como dijo antes Marcelo García, nos tecnificamos mucho y nos olvidamos del feeling. Y no hay que olvidarse que del feeling salió la técnica. Así que voy a mostrarles allá el repenique. Un poquito de luz a la batería puede ser. Una luz acá, porque lo tengo en la batería. Ahí está, gracias. Thank you.
ese sería un poco el trabajo del repeque. Ahora tenemos también, bueno, lo acomodo un poquito. Tenemos el tarou caixa, que sería el redoblante de la música brasileña. Digamos que es muy parecido al redoblante que tenemos en una batería convencional, lo que pasa que obviamente se abaratan costos, y para abaratar costos utilizan cascos de acero muy finitos, parches bastante vulgares y la bordona de 4 hilos nada más. Digamos, no hay una técnica especial para tocar la caixa. A lo mejor los que estudian tambor sinfónico, estudian el tambor, los rudimentos todos, ven a los chicos cuando tocan desfilando el tambor y pueden decir no tienen técnica, no tienen nada, pero tienen feeling y tocan lo que tienen que tocar. Así que les voy a mostrar un poquito del tambor, cuál sería la figura que ellos trabajan mayoritariamente. Les pido que me ilumines nuevamente la batería y les muestro la caixa como es. Muchas gracias. Lo que hice entonces fue tocar la caixa y luego agregarles el bombo, trabajando la función del zurdo, y agregar algunos tontones para que escuchen el efecto zurdo contra zurdo, y el zurdo de tercera también, que es la última innovación que tuvieron los zurdos, que también es un cilindro un poco más chico que el zurdo de primera, que sería el que marca el tiempo débil, y que justamente improvisa, digamos que mientras el zurdo que toca la nota débil y el zurdo que toca la nota aguda y débil van marcando esa cama, el zurdo de tercera puede improvisar libremente. Y antes de terminar con mi explicación acerca de los instrumentos de percusión, quisiera leerles algo muy lindo que escribió Armando Marsal, que es el tío del Armando Marsal que conocemos, que toca con Pandeceni Group y que graba infinidades de discos como sesionista en Brasil y afuera del mundo. Su nombre es Newton Delfino Marsal, alias Mestre Marsal. Él escribió esto: la batería es la carta de presentación de un escola de samba. El samba cuenta leyendas, tradiciones, la historia del pueblo brasileño. La batería es la fuerza propulsora que invita a que todos participen, canten y bailen durante estos 3 días de fiesta. Durante estos 3 días, todo es olvidado y permitido. Y en estos días aliviamos el alma
y el corazón para que llegue la alegría, la reina del carnaval. Esto lo escribió el maestro Marzán. Y ahora quisiera tocar un poco con el grupo del cual formo parte ya hace 2 años y 2 meses. Digamos que soy uno de los fundadores del grupo, junto a los maestros Roberto Americe, bajista, y Álvaro Torres en teclados. Quiero que vengan. Roberto Americe, bajo. Álvaro Torres, tecladista. Vení, Álvaro, saludar al público. Ya, ya, bueno. Con ellos, digamos, venimos tocando hace un tiempito. Grabamos un disco, que la grabación la hicimos en enero en los estudios de César Silva, con la producción de César. En el disco toca Domingo Cura, la percusión. Yo toco percusión también, pero él toca bongos, timbaletas y tumbadoras. Y bueno, es un material muy lindo que va a salir a la venta, yo calculo, en 2-3 meses. Sería muy lindo si lo pueden tener. Realmente es muy divertido, muy variada la música que hay en él. Y en él también toco una batucada, en la cual ejecuto 9 instrumentos. Fui grabando pista por pista cada instrumento y quedó muy lindo. Justamente se llama Batuki Malandu Pro Junior y está dedicado a mi maestro Junior Cesare. Ellos también tocan percusión en el tema y está muy copado. Así que ahora vamos a tocar un poco, vamos a hacer también en el repertorio un samba. Y en este primer tema quisiera invitar a un colega y amigo, un gran amigo, Oscar Asensio, el chino, que va a tocar la guitarra en el primer tema. Él trabaja conmigo en el grupo de la Sonora de Bruno Alberto, un gran guitarrista, muy versátil, y nos va a deleitar con su música. Así que vamos a empezar un mini recital de 5 temitas, donde vamos a hacer primero Salvador, un tema que me pertenece y está inspirado en Salvador Bahía. Luego vamos a hacer un tema Obstinadamente Miles, dedicado a Miles Davis, con la participación de Nadia, como dice, sorpresa. Y después vamos a hacer un samba que se llama Melancía, en donde voy a hacer un solito sobre el samba improvisando. Y después un tema del maestro Roberto Americe que se llama Chica Degenerada, un funk, paradiso del funk. Y después, si quieren más, hacemos un bis, un temita de Álvaro Torres. Así que vamos a prepararnos para hacer el set de música. Thank you.
aplauso para Oscar Chino Asensio en guitarra. Pasa al frente, maestro. Frente. Vamos. Chino, muchas gracias por estar. Bueno, vamos a seguir entonces y ahora va a haber una sorpresita. Vamos a hacer un tema que se llama Obstinadamente Miles y, como dije antes, está dedicado al maestro Miles Davis. Y aprovecho para pedirle, bueno, en realidad lo presento. En el sonido, Adrián Barcán, por favor, fuerte el aplauso para él. Adrián Barcán, grande. Aprovecho para pedirte que me bajes un poquito los teclados en el monitor, que se subieron mucho. Obstinadamente Miles, va. Thank you.
el aplauso para Gabriela Fabro, por favor, chicas. Gabriela Fabro y Lorena Díaz, ellas conforman el grupo Feeling Dance. Habitualmente bailan en los espectáculos de un proyecto latino. Hoy les presentamos este temita con ellas. Muchas gracias, chicas. Ahora vamos a hacer un samba justamente que se llama Melancia. Y le pertenece a un pianista brasileño muy bueno que se llama Ricky Pantoja. Pa Melancia.